europeo, vergas. Salaje y vida de la música. Hoy vamos a hablar de Radiohead. Radiohead, como bien lo dice su nombre, se llama así. Radiohead son los que tocan la canción de Bravo Green. La verdad no me lo sé. Creep, conocida como una de las canciones para correr a la gente que te caga de los lugares. Por ejemplo, la usaban en la Vipo, en el barecito. Una tía también la usa de repente, como ya voy a cerrar y pone la de Creep, ¿no? Entonces ya todos los tíos, pinche tía, nefrina. Los integrantes de Radiohead son Thom Yorke, ¿no? Thom Yorke, y los otros son... Philip Selloway, Ed O'Brien, Johnny Greenwood, Colin Greenwood. Que también serán como marcas de coches o de hoteles de Mexicali, ¿no? Como, entonces estás, yo estoy aquí en Ed O'Brien Hotel Inn. No sé si sabían, pero todos los Radiohead son personas muy inteligentes. Todos tienen carreras en literatura, ¿no? Literatura, finanzas, ¿qué más tienen? Economía, comercio y chingos de cosas. Y por ejemplo, los de Allison se quedaron en la seco. A ver, dile, ¿cuál es de la derivada? Va a decir, ¿cómo las uñas todo? Por... Se dice que el señor Thom Yorke grabó Planet Tele. Dilo tú mejor en inglés. Ok, nadie sabemos cómo verga se llama la canción. Se llama Planet Telex. Dicen que la grabó completamente hasta el culo, hasta el ano, ahogado. ¿Cómo más se dice pedo? El huevo. Hasta el huevo. Hasta la chingada. Hasta la chingada. Fumigado. Mandando mensajes así de las de 3 de la mañana. ¿Qué más? Ontas. Dicen que grabó Planet Telex bien ontas el señor Thom Yorke. Y pues, le salió una gran rola. No sé por qué se emocionan. Si sí, José José tiene vergos de discos que están... pues padres, ¿no? Y no digamos como que yo, ay, llegué bien sobrio a grabar. Thom Yorke ha sido criticado por su mal carácter. De hecho, ya le dicen la Niurka del rock, sobre todo porque ella es vedette y tú no. No es cierto, no es vedette, es un músico que se respeta. El maestro Yorke sufre de una enfermedad en su ojo que comparte con Miguel Ángel de la primera generación de la academia. Esa enfermedad es cantar verguísima. ¿Ah, qué dijeron? Su ojo, ¿verdad? Pues no. Canta. Son unos culeros ustedes, yo no. Radiohead en su vida ha repetido un setlist. Ni en su vida ni en bajada. Es increíble la cantidad de rolas que tienen. En cambio, Belinda sigue cantando la del sapito que grabó a los, ¿qué? ¿8? ¿7 años? Pues ahí está la variedad, ¿no? Ahí está el cual ponemos otra vez. Me caga la canción, pero ponla otra vez. Y ponme una manzana para que me la rompa la vez. Los Radiohead se conocieron en la escuela porque iban a una escuela exclusiva para hombres. Eso quiere decir que a los güeyes les mama el pinche música. El capítulo de South Park de Scott Tenorman Must Die sale dibujado Radiohead y es un gran capítulo. Pero que no vengan con mamadas, porque aquí en México, en el capítulo de Rebelde, no me acuerdo cómo se llama, salió Hilary Duff. Esto es 100% real. No sé si hay imágenes, pero si sí, vamos a ellas y si no, se la pelan. Sí hay imágenes, vamos a ver las imágenes. What are you guys doing here? We are RBD, yeah. RBD. The band, the music band. RBD. Yeah. Come on, you guys. Y'all are not RBD. Thom Yorke tiene una fobia para manejar, es por eso que tiene un repertorio muy grande de canciones que hablan de accidentes de coches. Por ejemplo, Vicente Fernández le mama que lo engañen. Por eso tiene un repertorio de que pinche vieja jota, no mames, me dejaste. Y para seguir hablando de Radiohead, por fin, qué mejor, ¿no? Porque luego dices, bueno, ya llevas, pero piénsale, ¿no? Reciban con un fuerte aplauso al maestro, al señor, al amo, al irreverente, al aisequillo, Alex Fernández. ¿Cómo estás, amigocho? Bien, amigo. Muy contento de estar aquí. Oye, gracias. Qué homoerótica. Bienvenida. Oye, exactamente. Tú vienes directo desde los supercuates. Ajá. ¿No? De ahí vengo. Ahí viene, así en siempre este lo pregunto. Momento vengo de ahí. Directo ¿sí? desde los supercuates. Ajá. Porque ahí vive, ¿no? Ahí vivo, en la supercueva. Con este Fran Evia. Un Inception de programas. Está cañón, ¿eh? No, ese es otro. Está cañón, sí. Con Jordi Rosado. Con Jordi Rosado. Ese es tu padrino, ¿no? Ajá, es mi maestro. Tu mentor. Mi mentor. Exactamente, mi maestro. ¿Qué te enseñó Jordi Rosado? Uy, me enseñó a hacer
todo. Uh-huh. Ah, bueno, que no te enseñó la verga. No, no saludos a la verga. No, la gente no sabe, ¿no? Ajá. Pero la primera vez que yo intenté hacer este programa, hace ya un rato, sí, que antes se llamaba Descomponiendo, según yo. Sí, ¿te acuerdas que nos rías? Ahora, siempre estaba lo de la jiribilla de la música. Ah, siempre sí, era Descomponiendo la jiribilla de la música. Yo eres estéreo, sos a la jiribilla de la música. Ajá. ¿No? Este señor me acompañó a hacer como 8 pilotos. Es que es correcto. Y juro quedó. Hicimos como, sí, varios pilotos. Pues siempre apoyando, ¿no? Siempre. Llevas de malas. Ya el tercero ya llevas como de, ay, sí. De todos modos no va a salir. Otra vez, vamos. No, pero ahora sí se está logrando. Ahora sí, se logró. Ya tiene sus neones. Ya, sí, ¿sí? Varios. Hasta acá suena la balastra. ¿Cómo nace la idea? ¿Quién es? ¿Quién es? Ajá. ¿Cómo nace la idea, no, de que te guste tanto Radiohead? Ajá. Porque el maestro es fan loco de, sí, Radiohead. Me gusta mucho Radiohead y yo creo que porque soy blanco. Esa es la yo primera también cosa que necesitas. Exactamente. Sí, a mí no, por eso a mí no me gusta tanto. No. Porque no, yo lo escuché y dije... Me gusta la del Creep en el Table. Y ya. Y hasta ahí. Y hasta ahí. Es una banda que me llegó en mis momentos de adolescencia, cuando, okay, sí, hace yeah, ya bastante tiempo. Sí. Y que me encantó que cada disco se reinventaban y hacían cosas muy locas. Y para mí era, en lo que conocía de música, eran como los güeyes más locos y que hacían las cosas como más interesantes, como, para mí en su momento. Eran como güeyes que estaban a cada rato, o sea, como innovando el pedo y era como de, no mames, ¿cómo hizo eso? Porque siento que les valió un poco madre el tema de que pegaron o no, ¿no? Sí, empezaron, de hecho, pues no les gustan luego sus creaciones más populares, como... Eso es real, ¿no? Como la del Creep, ¿qué dices tú? Le caga. Sí, no la cuando vinieron a México hace un par de veces, la tocaron y se estremeció todo el mundo porque no, normalmente no la... No la tocan en conciertos. O sea, porque es como cuando a ti te dicen que hagas DJ Ergo. ¡Flau! Exacto. Exactamente. Es como de, ¡ay, ay, otra, no, vez! Otra ¿cuál, vez. ¿Cuál es tu creep? ¿Cuál es tu creep o tu DJ Ergo? ¿Cuál es mi DJ Ergo o mi creep? ¿Te acuerdas que hacía unos videos de un mi rey? Ahí Vélez. Que, sí, ese, ¿sí te acuerdas? Es mi creep, ese es mi creep. A ver, Vélez, vete para acá, güey. Vamos a hacer el pinche ritual de todas las veces que venimos. A ver, venga. Juanpa, Acapulco, Acapulco, Juanpa, ¿cómo estás? Soy yo y vengo por tus perras, ¿eh? O sea, ¿cómo le hacemos, Vélez? Ese es mi DJ Erwin, mi creep. Pero Radiohead, más que nada... Más que nada y siempre que todo. Es una banda que siempre me acompañó como en momentos pues, de mi vida, muy importante. Una rola de Radiohead que digas, puta, esta me remonta a tal cosa. Yo me acuerdo que cuando salió el Key Day en el año 2000... Me parecía un disco bastante loco y hay una canción que se llama National Anthem que un amigo y yo teníamos un juego que era, la poníamos, a ver cuántas veces la aguantábamos. ¿Neta? Ajá, y decíamos que debería haber un reality show donde pusieran National Anthem para siempre y la gente se termina, a ver quién es el último en suicidarse. Hay que armarlo, ¿no? Aquí en Casa Comedy. Era otro México. Era otros años. Era otro, ¿no?, México con otro entretenimiento. Claro. Era un adolescente muy triste. Sí, ¿no? De hecho, el que hizo el reto Burundi se basó en ese, ajá, en ese yo, reto. Yo lloraba con Linkin Park en ese momento. O sea, imagínate cómo estaban mis emociones. ¿Cuál es tu disco favorito de Radiohead? De Radiohead, yo creo que In Rainbows 2007. ¿Sí? Sí. ¿Tu rola favorita? ¿De ese disco? Sí. Yo creo que Jigsaw Falling Into Place. ¿De qué va esa rola? Pues habla de, mira, es del gobierno. Ah, ok, es como... Es un grito de... Que todo está cayendo. Realmente yo nunca sé qué está diciendo Radiohead. Me gusta mucho cómo suena. Porque Tom, ¿no?, York es... Con un ojo, que tiene un ojo así, mira. Así tiene un ojo. Ajá, y se le va cada disco, se le va cerrando este. ya otro parece el promo de Donalú, ¿no? Y el otro se le va abriendo más. es un Popeye moderno. Es un Popeye de Reino Unido. Es el Tom York que le llaman, ¿no? ¿Sabes? Tiene un video donde baila, ya lo has visto como que está así. Sí, como no. ¿Cómo se le había ocurrido? No, es que... mira, él como es. Como quiere, ajá, ¿no? ¿Y luego? Nada. Ajá, por eso vacío. Sí, ahora, apenas. Ajá. Si tú... Hazte cuenta. Hay gente que no es tan fan de Radiohead porque son más chavos y más morenos, ¿no? Ajá. Entonces, si tú tuvieras que decirle a la gente, escucha Radiohead, ¿qué disco le dirías que escuche o qué rola le dirías que escuche? Porque Creep no. O sea, Creep te venían
¿Sabes cómo conocí yo a Radiohead? Yo compraba antes en el barrio, en el famoso barrio, y ahí venía el disco de alternativo, porque así lo englobaban, el disco alternativo donde venía que los Killers, ¿no? Que su Robin Williams, ¿no? Sí, Robin Williams estaba en las alternativas. Así ponían, ¿no? Ajá. Ponían, ¿qué más? Una de Luis Miguel, pero de las locas, ¿no? Ándale, de suave, pero con un beat bien raro. Sí, suave, ¿no? Extreme. Y ahí... Y ahí, perdón, y ahí venía. Casi me vomito. Un erutito para que. ¡Ah! Es que me acordé. Me acordé del salchipulpo que me chingaba cuando compré el disco. ¿Con papas o sin papas? Con papas. Eso, si no es salchipulpo, papá. Si no viene con el mar, no es salchipulpo, ¿no? No, sí, eso. ¿Dónde va a nadar? Ya lo va a matar, exacto. Bueno, entonces en ese disco de NFT venía la de Creep en el alternativo. Entonces yo dije, es rock alternativo. Aquí está. Pero ya. Entonces, la gente que no conoce Radiohead, ¿qué le dirías? ¿Qué disco o qué canción? Depende de tus gustos. O sea, si eres una persona rockerona, yo te recomendaría que empieces con The Bends. The Bends. The Bends, que es un disco pues más hacia el rock, ¿no? Okay. Esta onda como medio lo que guitarrero, pasó. Guitarrero, ¿no? Después del grunge, más guitarrera. Si tienes esta onda de, órale, pues tráeme más cosas nuevas. Más psicodélico, me iría por OK Computer. OK. Que aparte, pues, es clásico. Es el clásico, brother. Es el que todo el mundo dice, sí, es clásico. O sea, el OK Computer es una mezcla entre el rockerón y el que va proponiendo cosas. Ajá, exactamente. Okay. Y si eres una persona pues, melancólica, ¿no? Con el corazón en la mano, ¿te gusta Fernando Delgadillo? Si soy más delgadillesco, es otro. Amnesiac. Yo voy a por el Amnesiac, que es más de... O sea, si yo tengo mucho Daniela Romo, mucho Marcela, mucho el Buki, me voy por el... Te vas por allá. Por allá. ¿No? Y si tengo más como otros gustos, como salsa y así. ¿Eres más salsero? Soy más salsero. ¿Quieres algo más bailable? ¿Más bailable? No, pues definitivamente ahí vete por el In Rainbows, que trae más la mezcla, ¿no? Okay. El saborcito, el beat. Para que bailes. Esto que baila, no sé si hay estos conciertos que... Los blancos como que ahí bailamos. Como que quieren bailar, pero no. Sí, ¿no? Como que están sintiendo. ¿Así bailan los blancos? Así, así, así va. Cuando vas a un concierto de reyes, es mucho. Así estamos mucho. Un concierto de reyes es cierto que huele a un chingo de talco, ¿no? Muchos están como así, mira. Así, así. Así es como le hacemos. Así se siente. Así se siente la música en el mundo blanco. Así es. Hay morenos que los puedes ver quietos aquí, pero baile y baile, ¿no? No, me parece. Están articulados, como figura de acción. Pero bueno, qué gusto que viniste. Te quiero mucho. También, Anelito. Neta. ¿Qué aportamos en esta entrevista a la sociedad? Aportamos que la gente que no conoce a Radiohead ya conoce un poco más y puede saber ahora cómo conocer a Radiohead. Porque te voy a decir una cosa. O sea, luego en tu podcast lloras con Adal y con Derbez y a mí me traes a las pendejadas. Soy Lolo. O sea... Eso siempre te lo voy a agradecer. Me cumpliste un sueño porque yo dije... Espérate, ahorita lo pones. Ahí vamos, está el momento creándose. Yo dije... Alex. Como Adal. Quiero ir a ver a Green Day y tú. Ay. Y yo, va. Y fuimos y llegamos a un hotel que era esos de asesinato, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Que llegamos y lo solucionamos juntos. Entonces, gracias. Nos perdimos en Los Ángeles. Estábamos caminando por una calle que parecía Río San Juan. Que llegamos. Que decíamos, ya no tengo dinero. Esto es como la Pensil. Estamos en la Pensil de Los Ángeles. Entonces, te agradezco mucho. Muchas gracias. A ti. No se lo pierdan en LOL y en todos lados. Sigan en sus redes como Alex FDZ. O ahí búsquenlo, Alex Fernández. Aquí va a aparecer. El que no traiga sombrero es ese. ¡Eh! ¡Hola! ¡Casa sola! ¡Casa sola! Oye, amigo, antes de que... Vete para acá. ¿Esto sale al cuadro? No, sale. Sí sale. Y antes, mi querido Alex... De continuar con... Tú así estás siempre, ¿no? Tú es así como natural. Sí. Ok. Antes de continuar, como yo no sé explicar las cosas, va a haber gente que sí sabe explicar las cosas. Un aplauso para recibir ni más ni menos que así ahorita. Gaby Navarro, Ray Contreras, y Lalo, Elisa Raras. ¿Cómo estamos? Pásale. Cámara. Muy bien. Gaby te va a explicar más o menos cómo está el pedo, porque yo no tengo... Está bien, sí, tú rompe todo. No, es que es parte del show, es como para destantear. Ahora sí. Ahora sí, bueno. Ajá. Entonces. Gaby, vamos a hacer una dinámica, mi querido. Entonces, tú has ido a estos programas de dinámicas, ¿no? Sí, pues, ¿cuál? Pues los tuyos, cada vez que me invitan. Ok, pero hay otros, ¿no? El de Roger González. Roger González. ¿Qué hiciste en Roger González? Hubo toques. Uy, sí, el toque siempre es muy dinamiquero, ¿no? Sí, es padrísimo. Es padrísimo, ¿no? A ver, fue una dinámica chida. Ahora que es chida. A ver. La chida la sabe Gaby. A ver, ¿cómo es la dinámica de ahora? Me comí el pendiente. Sí. ¿Qué
¿Qué pasó, mija? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué novedad trae? La dinámica es la siguiente. Ok. Van a funcionar ustedes como si fueran una orquesta, un cerebro. Ok. Una mente junta. Y okay, yo soy el maestro de sinfonía que no sabe nada de música. Entonces, lo que van a hacer es que cada uno de ustedes dice una palabra, porque ustedes van a ser el sermón oficial de despedida de Thom Yorke, diciendo que se separa de Radiohead. Okay. Y se retira de la música. Okay. Entonces, yo voy a juntar a cada uno y solo pueden decir una palabra. Muy bien. Entonces van a juntar todo un mensaje final y aquí nos va a ayudar producción. ¡Ea! Producción, rifando. Cada palabra que dicen para tener el mensaje final. Acuérdense que es emotivo. Okay. Es lo que va a decir Thom Yorke cuando se va del Radiohead. Sí, se va a separar, ya se va. Okay. Está problemas. Triste, Thom. Está triste. Okay. ¿De qué tamaño la tiene Daniel? Ok, va. ¡Oli! ¿Cómo? Estoy tomado, triste y muy solo, pero hoy vengo con una noticia muy chingona. Desafortunadamente, creo que estoy embarazado. Pero no de mi novia. No. Entonces, yo estoy descalificado, sigue el juego, sigue el juego, ¿no? Ah, okay. Sí, hay descalificación. Sí, sí, sí. Ah, ¿te equivocas? Es competitivo. Entonces, sí, es porque aquí ah, yo sí, me nervioso, yo compito porque... y compito duro, ¿eh? Entonces, pues sí, entonces a ver, van. Me parece bien hoy doloroso decirles que ya. No, pues hay que trabajar, ¿no? Thom Yorke cuando se fue, cuando Thom Yorke anunció su retiro de Radiohead, dijo... Lo podemos hacer así como, señor Thom Yorke, sí, de aquí, de la oreja. De la oreja. Hola, Vero. ¿No? ¿Qué nos tiene que decir? Oli, como estoy tomado, triste y muy solo, pero hoy vengo con una noticia muy chingona. Desafortunadamente creo que estoy embarazado, pero no de mi novia. Me parece bien, hoy doloroso, decirles que ya. Ah, muy emotivo. Muchas gracias, señor. Noble, gracias. Y para terminar el programa, aquí están los covers favoritos, que es cover número uno, Creep, de Daniel Andrade. Qué bonito nombre tiene usted. I don't care if it hurts. Wanna have control. Cover número 2. This is what you get. This is what you get. Cover número 3. Two jumps in a week, I bet you think that's pretty clever, don't you boy? Amigos, muchas gracias por todo su cariño, por su apoyo, por los likes, por los shares. Pásenla muy bien, comenten, escuchen en Spotify el podcast. Ojo, iba a despedirme con, ay, me va a hacer el culo, pero el director acaba de decir que, en vez de decir el culo, ¿por qué no le llamamos el pollopo, no? Entonces, sí. Besos en el pollopo, besos en el Durex, cuídense mucho. Los quiero. Queda muy moral ella. No. Tenía que perdonarlos. No, pero nos perdonaba, pero primero nos castigó. Okay. Nos castigaba y decía... ¿Como Dios? Ajá, exacto. O sea, después te perdono. Como Dios antes, ¿no? De, o sea, de Génesis. Dios primero, Génesis, Dios uno. Sí. Dios, ajá, antes de que evolucionara. Ajá, porque Dios ves uno. Que después de como que evolucionó a Dios de, no mames, sí, sí me estoy mamando. Sí. ¿No? Primero era un Pokémon malo, ajá, Dios. Y después dijo como... Ya, y castigaba. Ajá. Y después dijo... No, ¿maduro? ¿Fue al psicólogo? Dijo, no, ¿para qué? Mejor que se maten entre ellos. Exacto, mejor, a ver. Ya ahí nos va. Ahí está.